Etapa 1, formulada para instalar el comunismo en México 2019-2020. 1, crear la Guardia Militar. 2, someter al poder, esto es para el año 2019-2020. Según la agenda del Foro de Sao Paulo, la puedes encontrar perfectamente en la página del Congreso Nacional Ciudadano. Dimos con ella y este fue el documento al que se adhirieron. 1, crear Guardia Militar. 2, someter al poder legislativo y judicial bajo un solo poder. 3, modificar la Constitución para manejar a discreción el dinero del presupuesto. 4, enfocar la equidad de género al extremo. 5, desmistificar a las religiones introduciendo elementos que confundan con sectas esotéricas. Número 6, control de medios, propaganda para impulsar el culto al líder. 7, agenda progresista, aborto, drogas, homosexualismo y relatividad de valores. 8. Grandes proyectos símbolos que acaparen la atención del poder comunista. 9. Reformar la educación para la igualdad, adoctrinamiento y lucha de clases. Y 10. Expandir el ejército de gente leal al partido. Apoyos, dádivas y cupones. Etapa 2. Para el 2021-2022, control político y de la población. 1. Redes sociales y partidos satélites de apoyo. 2. Reforzar la lucha por los pobres con la bandera de la corrupción y el neoliberalismo. 3. Control total del Internet. 4. Paramilitares que puedan evadir derechos humanos en caso necesario. 5. Mapear a los empresarios para proponer se vayan marginando o huyendo del país. 6. Más y más gente en gobierno, creando plazas para el partido, quitando las que puedan ser vistas como de herencia de gobiernos anteriores. 7. Estructura paralela para controlar a los gobernadores de los estados. 8. Mecanismo del control del dinero vía tecnología. Y 9. Empieza el control de bancos. Control de divisas, control de cambios, etc. Etapa 3, para el 2023-2024. Firmadito. 1. Expropiaciones masivas. 2. Reparto de viviendas, terrenos, empresas a nombre del partido. 3. Escarmiento a la clase alta económica. El dinero es pecado. 4. Cambiar la Constitución para reelegirse a juicio del pueblo. 5. Medio de producción en manos del Estado. Y 6. Trabajo fuera del capital, es de todos. La pregunta es, ¿tú votaste por esto?